mis hermosas, bienvenidas una vez más. El día de hoy les traigo un videito de un trabajo que estuve realizando que me encantó, la verdad quedé fascinada, al igual que mi hermosísima clienta, a la que le mando un besote, a mi querida clienta Julisa, que ella estaba encantada de saber que estuve grabando este video para mi canal. Y bueno, pues les doy la bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí. A pesar de las circunstancias en las que nos encontramos, pues hay que seguir echándole ganas y pues sobre todo disfrutar las pocas cosas que podemos hacer, que podemos realizar en estos momentos. De antemano les pido una enorme, enorme disculpa porque pues hay muchísimos ruidos aquí por mi casa. Por ejemplo, el vecino anda gritando a su hijo y los perros están y ladrando, mis niñas a veces pues igual hacen ruidos, así que de antemano una disculpa. Pero pues como vieron, ya es empuje cutícula, primero que nada, obviamente sanitizar pues todo, ¿no? Echar desinfectante en las manos, en las herramientas. Y pues cabe señalar que este trabajo lo estuve realizando antes de que nos dieran la instrucción de mantenernos en nuestras casas. Ha sido bastante difícil para todos, ¿no? Pero pues yo sé que no vienen a ver un video acerca del virus que ya todos conocemos. Así que ahora voy a estar, ya que empujé la cutícula, los pocos pellejitos que salen, pues los corto con esta alicate, que la verdad es muy buena, la compré con Menari. Me encantó porque tiene un filo impresionante, me gustó mucho. Quita muy bien los pellejitos. De hecho, en otras ocasiones me ayudo con un cepillito para que cuando tú cortas, jalas con el cepillo, pero en esta ocasión no lo agarré, así que le estoy cortando lo poquito que le va saliendo. Igual les menciono que pobrecita, de verdad que es la primera vez que se ponía uñas, casi siempre le hago gel a esta clientita, pero esta vez se animó porque iba a estar en cuarentena en su casa, así que se animó a hacerse unas uñas medianas. Y le estuve lastimando un poquitito las cutículas, que tiene extremadamente sensibles, no tanto cortándola, sino al momento de limar, estuvo pegando bastante la lima en sus cutículas y pues no sangraron, pero sí le quedaban, pobrecita, le quedaban bastante rojas, pero no importa, ya después de un par de días pues estaba platicando con ella y se le quitó esa lo rojo. Y bueno, pues ahora seguimos a medio limar las puntas para poder aplicar los tips. Y limamos pues también la cama de la uña con este barrilito, que creo que es un barrilito fino, solo es prácticamente para quitar el brillo de la uña natural. No estás desgastando nada, solo es quitar el brillo y tratar de quitar esos pedacitos que se quedan aún adheridos a la uña de la cutícula. Ya después los vamos a estar retirando con una alicata, porque pues, sí es importante de que esos pellejitos no los dejes ahí, porque cuando aplicas el acrílico pues sí se quedan ahí pegados y puede ser motivo de desprendimiento. Y ya saben, pues medimos los tips. Aquí ya los voy a estar pegando. Voy a estar utilizando estos tips que son en estileto. No son los extra largos, son los normales. Y me gusta mucho. Quedan muy muy bien. Y ella las quería entre medianas y largas. Aún no se decidía, pero pues yo le recomendé que pues ya que no está acostumbrada a usar uñas tan largas, pues mejor se pusiera unas medianas. Y le estuvimos cortando apenitas la punta a estos tips y la verdad quedaron muy bonitos.
Y ya que cortamos la puntita de los tips, pues vamos a estar abriendo canales de adherencia con una lima desgastada. No utilizo las limas nuevas para hacer esto porque en realidad no quiero desgastar la uña, solo abrir los canales de adherencia para tener más porosidad y que pueda adherirse muchísimo, muchísimo mejor el acrílico al hacer esto, ¿no? Quitamos el exceso de polvo que pueda quedar en todos esos espacios, porque igual pues eso puede ser motivo de desprendimiento cuando dejamos polvo en la superficie antes de aplicar ya sea el acrílico o el esmalte. Pues es necesario quitar ese polvo. Yo les aplico dos capas de pH nivelador. Cada quien trabaja de manera como le funciona, ¿no? A mí me funciona porque pues mis clientas llegan con sus uñas prácticamente intactas, así que yo así lo manejo. No sé si ustedes lo quieran usar o no lo quieran usar, pues ya es cuestión de cada quien. Les aplico dos capas del Protein Bond. De hecho, la primera capa yo la curo 10 segundos. Me han dicho que no, porque les maltrata las uñas a las clientas. A mis clientas no les ha pasado, ni ayuda con la adherencia del acrílico. Y pues bueno, al aplicar el acrílico, pues pongo la segunda capa del Protein. Y igual lo quiero mencionar, van a ver que aplico muchas perlas porque hay un calor infernal aquí en Mérida, Yucatán. Mucho calor, y bueno, yo las atiendo en mi casa, no es un salón, por lo tanto pues es solo abro las ventanas, tengo unos cuantos ventiladores, pero la verdad se seca en exceso, o sea, se seca súper rápido el acrílico, así que me es muy difícil de manipular el acrílico cuando estoy aplicando. Y bueno, pues en esta uña estoy aplicando una capita muy delgada de acrílico cristal porque voy a estar utilizando glitter. Tengo un chorro de mixes dorados y mi cliente quería solo glitter dorado. Así que estuve agarrando pues una perlita de acrílico cristal con el glitter que tengo en un botecito y se lo estuve aplicando. Y bueno, me gusta poner la capa del acrílico cristal antes de aplicar el glitter porque al momento de hacer un relleno es extremadamente difícil quitar el glitter cuando se adhiere a la uña natural, entonces para mí es muchísimo mejor tener esa pequeña capa. Y bueno, pues ahora voy a encapsular todas las uñas porque aunque esté utilizando un cover, pues me gusta aplicar el acrílico cristal, ya que utilizo muchas perlas por lo mismo de que hay mucho calor y aún no aprendo a hacerlo en una sola perla. Entonces, si yo dejara nada más y puro acrílico cover, pues hay partes cuando las limas a veces quedan como unas líneas así medio extrañas cuando usas muchas perlas y pues no me gusta. Así que prefiero darle el grueso necesario con el acrílico cristal.
y pues quise dejarles un poco del limado que hago. Voy a aprovechar mientras estoy limando y mientras ven este video, mandar unos cuantos saludos de algunas chicas que han estado dejándome bonitos, muy bonitos comentarios en mis videos. De verdad, muchísimas gracias por verlos. Espero que sean entretenidos para ustedes. De verdad que me ayuda mucho a, no sé, expresarme, a hablar. Sobre todo creo que hablar, eso me gusta. Y bueno, le mando un fuerte, fuerte saludo a Yadi Nails y Diseños, a Carmen Bautista, a mi hermosa Sara Negrete, que siempre está presente en cada uno de mis videos, a Yubi Nails, a Ana Calavera, a Josefina Soto, a Pau Hernández, a Doris Guzmán, Carly Cabrera, Adriana Rubalcaba, Cinta Galeana, Nails by Elian Fantasy, Flakis López, Mons Beba Nails, Jessie Jess, a mis hermosas adictas al glitter, a mi Helio Uñas by Vicky, a mi Menari, Arismendi, a mi Bibi Cass, a mi Bebe Nails, a, ya dije, a Jessie Jess, a Josefina Soto, a mi hermosa Alma Xochitl, que la he visto muy ausente por aquí, pero no importa, mi hermosa, te mando un besote. A mi Misa Sinoreb, muchísimas gracias a todas por ver mis videos y apoyarme en mi canal. Y bueno, como ven, ya estoy limpiando lo que son los residuos, quitando los residuos de polvo. Y como les digo, pues le dejé sus minitas, sus partículas un poquitito rojas. Y cuando le ponía el alcohol con la acetona, pues sí le ardía un poquitito. Pero bueno, nada, que no se pueda soportar, ¿no? Yo lo que siempre le digo a mis clientas, por desgracia, la belleza cuesta. Pero bueno, sigo practicando esa parte, ¿no? Voy a estar poniendo aquí gel de construcción, por eso apliqué un poco del Protein Bond. Por si hay, esto lo vi en un video de Young Nails. En algún dado caso de que a ti te quede un hueco en la cutícula y vayas a aplicar algún tipo de decoración encima, siempre aplica tu Protein Bond. ¿Por qué? Porque al aplicar tu Protein Bond y tú sellar, ya sea por ejemplo con el gel de construcción, con una base, con tu top coat, lo que vas a hacer es que aún así vas a poner esa adherencia y ese que viene siendo tu antihongos, perdón por el ruido, tu antihongos, porque el Protein Bond tiene igual esa función que es antihongos. Entonces pues ya no vas a tener problema de que ahí se te filtre el agua. Así que yo les puedo recomendar eso, que por ejemplo si les quedó algún huequito, pues apliquen el Protein Bond y pongan encima, no sé, el color, la base o el top, para que también se proteja ese pedazo, ¿no? Y como están viendo, bueno, ya me salí del tema. Le estuve aplicando una capa de gel de construcción y estos que fueron unos como tipo pixie que me estuvo mandando Jessie Jess en un swap, y estos caviar que están viendo en la pantalla, esos caviar me los estuvo mandando Menari y le encantó a mi clientita preciosa. Y pues nada más les estoy medio apachurrando ahí para que se compacten con el gel. Así que ahora voy a estar aplicando esta cintilla dorada. Que me desenfoqué. Es que a veces me concentro en hacer las cosas y se me olvida que estoy grabando. Y bueno, como siempre, ya sabemos que tenemos que dejar cuando menos un milímetro de espacio para que nosotros podamos encapsular. Y ahorita lo voy a encapsular con el mismo gel de construcción para que no se salga la cintilla. Igual lo podemos hacer antes de aplicar nuestra capa de acrílico cristal. Podemos encapsularla de esa manera. A mí me gusta más con el gel de construcción. Y le pongo el finish o el top coat que vayas a utilizar. Y le voy a estar adhiriendo unos cristales en la parte de arriba y en la parte de abajo, para que igual tape ese espacio que no llega a la cutícula de la cinta, ¿no? En las otras uñitas, en el pulgar y en el meñique, le estuve poniendo unos cristalitos muy pequeñitos. Y bueno, pues así quedaron mis uñitas. Estuve aplicando el top coat, como me encanta utilizar el DOFN. Y pues bueno, me encantó el aceitito.
no sé, ustedes déjenme sus comentarios si les gustó, por favor, regálenme un like. Recuerden, si aún no están suscritas, las invito a suscribirse, déjenme un bonito comentario y bueno, nos vemos en la próxima. Gracias por ver este video. Bye.